Deportes. Cope Lorca y Cope Águilas. Estar informado. Sotroni presenta los ofertones de otoño. Los 20 artículos más vendidos a un precio bestial. Televisores, lavadoras, hornos, microondas y más. A un precio nunca visto en Lorca. Sin sorpresas. Con transporte e instalación gratis. No esperes más. Ven a Sotroni en Polígono Los Peñones y arrasa. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. En Glass Drive Lorca, tinta o repara las lunas o parabrisas de tu coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Glass Drive Lorca, Avenida Europa 28, teléfono 968-478680. Pues 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, Deportes Cope Lorca y Cope Águilas en este 89.2 de FM y cope.es/Lorca. Jornada de jueves 8 de octubre de 2015 que viene cargada una vez más de muchos temas deportivos. Y uno a destacar, lo hemos dicho a nivel regional, una buena noticia porque el colegiado lorquino José María Sánchez Martínez, que esta temporada está debutando en Primera División, va a dirigir el partido entre el Real Madrid y el Levante que se va a jugar el sábado 17 de octubre a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Sánchez Martínez será su cuarta ocasión, su cuarto partido en Primera División y debutará de esta forma ante uno de los equipos que optan al título de campeón de liga. Todo trasciende, en la mejor liga del mundo todo trasciende, y no es lo mismo tampoco ser un colegiado de un Getafe Athletic Club de Bilbao, salvando las distancias, que de un Real Madrid Levante. Allá donde esté un equipo grande, Real Madrid, Barcelona, Valencia o Atlético de Madrid, todo se magnifica, y en ese escenario, en el Santiago Bernabéu, estará el próximo sábado 17 de octubre el colegiado lorquino José María Sánchez Martínez. Hasta el momento ha dirigido Real Sociedad 0, Sporting de Gijón 0, Getafe 1, Málaga 0 y Deportivo de la Coruña 3, Español 0. Y hace unos días era recibido por el alcalde de la ciudad, por Francisco Jodar. Esto era lo que le decía el representante del Ayuntamiento de Lorca. Y la verdad, pues que merecía la pena recibir pues a un lorquino que como árbitro ha ascendido a la Primera División, y además lo ha hecho en muy pocos años, desde que empezó hace tan solo 10 años en la Tercera División, y estar en Primera División ya pues es un motivo de orgullo para todos los lorquinos, no solamente para los que amamos el deporte, ¿no? Por eso pues lo he llamado, he querido tener con él este contacto, conocernos, ofrecerme a él, y desde luego pues saber que es una persona que en su profesión es lo que es y lo que representa, pero que además lleva el lorquinismo como bandera ya a todos sitios donde va, y ahora es prácticamente toda España, hasta que sea un árbitro internacional y vaya ya por todo el mundo. Pues enhorabuena, José María Sánchez Martínez, que después de debutar en Primera División le faltaba esto precisamente, ¿no? El tener el bautismo en la mejor liga del mundo, y qué mejor manera que hacerlo en ese estadio, en el Santiago Bernabéu. Como si hubiera sido el Camp Nou, ¿eh? Ya estamos comentando que arbitrar a uno de los grandes del fútbol nacional, ya no solo nacional, sino europeo y mundial, va a ser un paso importante para el colegiado lorquino, que estas eran sus sensaciones en Primera División. Bien, las cosas van bien. Al final nosotros, como le decía antes a Juanfra, el trabajo de un árbitro es día a día. Entonces, pues bueno, lo que ya hemos hecho hasta ahora no sirve, como aquel que dice, y entonces, pues bueno, ya pensando en el próximo partido. Y nada, a seguir por la misma línea. Bueno, siempre que me comentan esta pregunta, anteriormente incluso ya decía que la diferencia radica sobre todo en la velocidad del juego. La velocidad del juego es muy importante, un factor muy importante dentro del arbitraje en Primera División. Pero bueno, la verdad que, como siempre digo, he tenido unos muy buenos años en Segunda División, en la cual con equipos muy importantes, que bueno, la verdad que te dan un bagaje. Al final el arbitraje, como todo en la vida, creo que es bagaje personal, bagaje profesional, y en este caso pues incluso con que sea más veloz el juego, creo que nos adaptaremos, o ya estamos en ese proceso de adaptación. Bagaje profesional, pues vaya bagaje, porque ya va a tener en su palmarés ese partido. Recuerden, el próximo sábado 17 de octubre, este fin de semana juega la selección española, concretamente mañana, por lo tanto no hay liga en Primera División, y será el sábado
17 de octubre a las 4 de la tarde, cuando José María Sánchez Martínez dirija su primer partido en el Santiago Bernabéu, lo hará en un Real Madrid Levante. Enhorabuena, como decimos, para el colegiado lorquino. Hablamos ahora de Segunda División B. Los próximos días, viernes 9, sábado 10 y domingo de apertura 11 de octubre, Peppa Pig llega a Parque Almenara. El viernes de 5 a 9 de la noche, el sábado y el domingo por la mañana de 12 a 2 y de 5 a 9 de la noche, Peppa estará esperando a todos los niños para que la conozcan personalmente y reciban un diploma de recuerdo. Más información en parquealmenara.com. Y recuerda que este domingo 11 de octubre el hipermercado Eroski y todas las tiendas de Parque Almenara estarán abiertas. Parque Almenara, tu centro comercial y de ocio en Lorca. Deportes, Cope Lorca y Cope Águilas. Estar informado. Bueno, pues hablamos de la Olla Lorca Club de Fútbol, equipo que esta tarde, en cuestión de nada, de 20 minutitos, va a ponerse de nuevo el mono Erga abajo y va a preparar la cita del sábado 6 de la tarde ante la Balompédica Linense, un partido que se va a jugar en el Municipal de La Línea. Los de Paco García se van a ejercitar en el Complejo Deportivo Ángel María Villar Los Toyos, lo van a hacer, como decimos, a partir de las 4 de la tarde, y sobre todo el técnico blanquezul, que llega con dos bajas importantes para este partido. La del lateral derecho, Juan Pedro Pina, que no va a ser de la partida durante 3 semanas, se va a perder este partido ante la Balona, también el próximo ante el conjunto del Sevilla Atlético, que se va a jugar el sábado día 17 de octubre a las 6 de la tarde en el Estadio Artés Carrasco, y hay horario confirmado para ese partido, sábado 17 de octubre, 6 de la tarde ante el Sevilla Atlético, y también se va a perder el siguiente partido, que en teoría sería el domingo 25 de octubre ante el Almería B. Además de esa baja de Juan Pedro Pina, también estará la baja de Carlos Martínez, el futbolista que llega procedente del Cartagena y que no va a poder ser de la partida debido también a problemas en el tendón de Aquiles. Un hombre que conoce muy bien el equipo de la Balompédica Linense es Mario Ramón, y ya lo saludamos aquí en el estudio de Avenida Juan Carlos I. Saludamos a Mario Ramón. Mario Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que sorprende a todos, ¿no? Esa posición. Sí, bueno, todavía estamos, como quien dice, en el principio de, en el primer tramo, ¿no?, de la temporada, y bueno, sí que es importante empezar bien, pero bueno, equipos como la Balona, que son plantillas con buenos jugadores, yo creo que pronto cogerán una racha positiva y empezarán a subir puestos de la clasificación y a encontrarse mejor y bueno, a poner el grupo un poquito más apretado, ¿no? No sé si has hablado con alguien de allí o alguien te ha comentado cuáles pueden ser las causas de este mal inicio. Sí, bueno, no se buscan culpables, ¿no? Ellos saben que no están dentro de una dinámica positiva, que a lo mejor en otro momento la racha de tanto de marcar como de encajar, pues bueno, puede ser de otra manera, pero ellos no están buscando ningún tipo de culpable, están intentando darle solución y bueno, esperemos que no sea contra nosotros y poder nosotros traernos los 3 puntos y a partir de ahí pues desearle toda la suerte del mundo, ¿no? Oye, Mario, ante esa situación se prepara el partido con un poquito más de atención, ¿no? Como diciendo, ojito, que el colista nos puede hacer mucho daño. Sí, pero bueno, no hay que pensar en que ellos son colistas, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en que nos enfrentamos a un buen rival que pondrá las cosas difíciles, encima jugamos en su casa, ellos quieren agradar a su público, ¿no? Puesto que están ahora en una dinámica negativa, querrán ganar, querrán darlo todo, y nosotros pues bueno, tenemos que preparar el partido con un poquito más de atención si cabe por ese hecho, ¿no? Por el hecho de que ellos quieran demostrar algo más ahora mismo. Un partido además con condicionantes, ¿no? Siempre en ese terreno de juego con mucho viento, la pista de atletismo, el césped artificial, un partido para estar muy atento, ¿eh? Porque en cualquier momento un despiste te puede provocar en la pérdida de los puntos. Sí, como bien dice, es un campo que está un poco así en abierto, y en cuanto, como está pegado a la playa y en cuanto hace un poquito de aire o lo que pueda hacer así de tiempo extraño, pues bueno, sí que se nota en el terreno de juego. Pero bueno, dentro de todo lo negativo que pueda haber, bueno, estamos en tiempos que todavía hacen días soleados y esperemos que salga un buen día y podamos disfrutar de un buen partido. ¿Todavía pensando en esos puntitos que se escaparon ante el Cádiz o está ya olvidado, Mario? No, hay que quedarse con lo positivo, ¿no? También yo creo que todo el que pudo ver el partido se dio cuenta de que el Cádiz nos empata y nosotros no nos podemos quedar con que perdimos 2 puntos, ¿no? Porque creo que ellos sacan mucho potencial ofensivo, es un Cádiz, es un coco de la categoría, todos sabemos
que su plantilla, juegue quien juegue, son jugadores de mucho nivel. Y bueno, yo creo que nosotros hicimos un buen partido y quedarnos con lo positivo. No creo que haya que lamentar ahora eso, ¿no? Ahora hay que pensar en la balona y a por los tres puntos de nuevo. Mario, pocos peros se le puede poner al equipo, ¿eh? Sobre todo a nivel defensivo, con el guardameta uno de los menos batidos y con una defensa muy férrea y muy segura, que todavía no sabe lo que es perder. Sí, el equipo está respondiendo muy bien, ¿no? Somos muy solidarios en defensa, en esfuerzos, y bueno, eso se está notando ahora mismo en el campo. Yo creo que cada fin de semana los 11 que juegan se están partiendo la cara, estamos corriendo como si no hubiera un siguiente partido, ¿no? Estamos corriendo a muerte, ¿no? Como diríamos, y creo que estamos todos involucrados en este sacrificio defensivo, desde el delantero hasta el portero, lo estamos viendo, y bueno, ahora falta que empiecen a llegar las recompensas de seguir puntuando, ¿no? De 3-3. Mario, la última, ¿sabes cómo se gana en el Municipal de La Línea? Pues nada, pues como nosotros, yo creo que para ganar allí debemos de ser nosotros mismos y seguir en la línea que estamos, que creo que es positiva, y como bien hemos hablado hace un momento, el tema defensivo es muy importante, y bueno, yo creo que ellos querrán salir con todo, nosotros tendremos que estar preparados ante eso, y cuando tengamos alguna ocasión en a favor, ¿no?, pues intentar materializarla. Y defensivamente hay que ser unos bichos, ¿no?, como quien dice. Portería a cero, que es ese uno de los principales objetivos del éxito de este equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol. Tan solo 2 goles en los 7 partidos que se llevan disputados y con una defensa muy férrea. Mario Ramón, que muchas gracias por estar con nosotros en Deportes Cope. Gracias a ti. Ahí teníamos a Mario Ramón, el jugador de la Olla Lorca Club de Fútbol, que regresa de nuevo al trabajo con el resto de sus compañeros para medirse al que fuera su equipo, la Balompédica Linense. Y nos vamos precisamente hasta la línea de la Concepción para conocer cómo llega el conjunto gaditano. Nueva apertura Gimnasio Sinergin Lorca, 30 de octubre. Abierto todo el año desde las 6 de la mañana. Más de 150 clases dirigidas con técnicos cualificados. Vive la experiencia y aprovecha la oferta de preapertura. Matrícula gratis. Tienes que darte de alta online en www.sinergin.es. Deportes, Cope Lorca y Cope Águilas. Estar informado. ¿Y cómo llega la Balompédica Linense? Vamos a conocer cómo llega el equipo andaluz, colista ahora mismo del grupo cuarto de segunda división B, con tan solo 2 puntos. Y vamos a conocer las claves de por qué está el equipo en esa situación. Nos vamos hasta la línea y está nuestro compañero de COPE Campo de Gibraltar, Paco Campaña. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes a toda la audiencia de COPE Lorca. Bueno, pues, ¿cómo es esta Balompédica Linense, que quizás a todos nos está sorprendiendo desde fuera el que esté en esa situación complicada en este inicio de temporada, siendo colista con tan solo 2 puntos en su casillero, Paco? Y a los de casa también, a los de Recinto también les extraña muchísimo, porque además contrasta de sobremanera la trayectoria en Liga y la trayectoria en Copa, porque fíjate, por un lado es un equipo que es colista del grupo cuarto de la segunda división B, con todo merecimiento, lógicamente, porque solamente tiene 2 puntos en su casillero, pero por otro lado es un equipo que está a punto de rozar un sueño, y es que ha pasado las 2 primeras eliminatorias de Copa, y en la tercera, que se disputa el próximo día 14 como local en casa ante el conjunto del Ebro, va a intentar entrar en el bombo con los equipos Champions y de la Euroleague, así que ya te digo que es el contraste que nos hemos encontrado en el comienzo de la Liga. Pocas explicaciones, nadie entiende qué le pasa a esta Real Balompédica Linense, aunque muchos de los focos apuntan concretamente a esa parte delantera del conjunto albinegro, que no termina de fructificar, que no termina de amarrar las ocasiones que se le presentan. Gente como Copi, un histórico prácticamente ya de la categoría, o gente que ha llegado, como el caso de Zamorano, procedente del conjunto del Palo y de la provincia malagueña, son gente solvente, pero la portería no la ven, el agujerito no lo encuentran, y lo cierto es que hasta el momento el conjunto albinegro no encuentra la solvencia ofensiva que había tenido en otras andaduras, porque la base es la misma, el equipo es prácticamente el mismo. En otros años han hecho algunas incorporaciones que son interesantes, como la de Chen, aunque ahora se encuentra con Panamá, se encuentra fuera, pero ha disputado algunos partidos ya de esta temporada, así que como te digo, básicamente con la misma base del equipo no terminan de llegar los resultados, y apremiados por la clasificación, así llegan al partido del sábado. Paco, aunque suene atópico, ¿la Copa le puede estar pasando factura en Liga?
Es que teóricamente no, porque además, fíjate, José Ángel, llevan ya 3 semanas que no juegan Copa, ¿eh? Hubo un pequeño parón, llevamos ya un margen en el que no hay Copa. A lo mejor puntualmente en 2 semanas sí, pero es que llevamos ya, creo que son 7 semanas, 7, 8 las que llevamos ya de competición, por lo tanto, no sería relevante que eso le estuviese marcando para tantísimo. Ha hecho partidos fuera donde sí ha competido, pero en el último tramo se está atascando. La última referencia en casa fue ante el Marbella, el equipo ya se le vio muy nervioso, se le vio un poquito tenso con el balón, sin capacidad de buscar soluciones, y cuando hemos tenido la constancia de que el conjunto de Doña Lorca va a imponer orden, va a imponer concierto, va a imponer seriedad, posicionamiento y demás, no es precisamente lo que mejor le viene a un equipo como la Real Balompié Gerenense, que ahora mismo no es claro, que el técnico sigue haciendo pruebas. Los otros días jugó con Carlos Guerra en el centro del campo, dejando el puesto de la defensa para reforzar esa línea medular en el campo del Villanovense. No sabemos si va a repetir esa medida o no, pero con esa premisa, un equipo, fíjate, que no ha ganado todavía en Liga y que por contra lo ha ganado todo en Copa. Así es la balona que os vais a encontrar este fin de semana. Un equipo que no ha ganado contra otro que no ha perdido, no conoce lo que es la derrota y que se habla de la Olla Lorca Club de Fútbol por allí, por Gibraltar. Hemos comentado antes, equipo serio, bien posicionado, bien colocado, con mucho orden, y eso es fundamentalmente lo que preocupa aquí ante un conjunto como el de la Real Balompié Gerenense, a quien le pesa ese hormigón del que habéis hablado con algunos de los protagonistas, ese estadio municipal grande, una afición que aprieta lógicamente, una afición que sabe, que ha visto mucho fútbol, centenaria, y que sabe que cuando no salen las cosas, igual que cuando llega el momento, arrima y aprieta y ayuda, pues evidentemente cuando las cosas no van bien, también exige, y eso le puede pesar. Es un equipo que vuelve a hacer una muy buena versión, este conjunto de Lorca, así que no es el mejor rival que se espera por aquí ahora mismo, el más idóneo para la situación que ahora mismo en la que cabalga el conjunto albinegro. Pues Paco Campaña, muchas gracias por acercarnos la última hora de la Balompié Gerenense y de ese partido que se va a jugar el sábado 6 de la tarde en el Municipal de La Línea. Un abrazo, amigo. Otro para ti, para Lorca, un saludo. Ahí teníamos a Paco Campaña, el compañero de COPE Campo de Gibraltar. Jornada número 8 dentro del grupo cuarto de Segunda División B. Ya tenemos los horarios confirmados. Se adelantan a la tarde del sábado varios partidos. A las 5 el San Roque de Lepe, Real Betis B. El Cádiz, Real Murcia a las 6. Misma hora, Balompié Gerenense, La Olla Lorca, Club de Fútbol. Y también a las 6 el UCAM Murcia, Cartagena. Esos son los partidos que se adelantan a la jornada, el sábado por la tarde, el domingo por la mañana a las 11:30 Sevilla Atlético Villanovense y también a las 11:30 el Almería B Marbella. A las 12 Linares Melilla y 12:30 Real Jaén Recreativo de Huelva. Cerrarían la jornada 2 partidos. A las 5 de la tarde el Jumilla Granada B, José Miguel Campos, que regresa de nuevo a la región, en este caso al Municipal de La Olla de Jumilla. Y a las 6 de la tarde el Mérida Algeciras, el líder del grupo cuarto de Segunda División B. Bajamos un peldaño, hablamos de Tercera División. Los Juegos Deportivos del Guadalentín llegan a su fin con el popular ciclopaseo. Disfrázate y pasa un rato divertido pedaleando por la ciudad con tus amigos o familiares. Participa en el sorteo de fantásticos regalos y llévate la camiseta conmemorativa de los Juegos. Salimos el lunes 12 de octubre a las 11 horas desde el Huerto de la Rueda. No te lo pierdas. Más información en deportes.lorca.es, Facebook y Twitter. Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Lorca. Deportes, COPE Lorca y COPE Águilas. Estar informado. Hablamos de Tercera División, el Club de Fútbol Lorca Deportiva, que va a jugar el domingo ante el Pinatar a las 5:30 de la tarde, pero antes tenemos que hablar de Copa Federación, y es que el equipo de Andrés García Tebar se imponía en el Mundial 82 ayer en el al Palmar, el partido de ida de semifinales de Copa Federación, por 2-1. Se adelantaba el conjunto blanquiazul por mediación de Paco Lorca en el minuto 13 de la primera parte, después de transformar un golpe directo después de que fuera expulsado el guardameta del conjunto visitante por tocar el balón fuera del área. Logró el empate el conjunto del Palmar a pesar de jugar con un hombre menos, y Luismi en el segundo tiempo marcó el definitivo 2-1 que deja la eliminatoria igualada, pero eso sí con ventaja para los lorquinos. Paco Lorca analizaba el partido y comentaba precisamente que la eliminatoria igualada. Sí, siempre es bueno, te da confianza, ¿no? La verdad que venía de una semana sin jugar por sanción también.
falta un poco de ritmo, pero que las cosas salgan bien a nivel personal, siempre te da confianza para seguir adelante. Un partido un poco raro, ¿no? Con ese gol, esa expulsión tempranera, luego con uno menos también que termina el Palmar con 9, un partido un poco raro. Sí, un partido bronco, la verdad, cuando mejor lo teníamos, hemos sabido jugar quizá 11 para 11, bien, nos ha faltado un poco de tranquilidad, un poco de pausa, quizás también el momento del equipo, ¿no? La ansiedad por encontrar el buen juego, por encontrar los resultados, nos hace también que vayamos un poco, pero bueno, nos va a ayudar el hecho de que hayamos ganado, el hecho de que el equipo haya hecho cosas bien también durante el partido, nos va a ayudar a que sigamos creciendo. La eliminatoria, eso sí, apretada, ¿no? Sí, va a ser un partido complicadísimo allí cuando vayamos, ya lo sabemos. Igual con el 1-0 también iba a serlo. Con el 2-1, fíjate, ¿no? Con un gol ellos están dentro, pero somos un equipo que siempre tenemos ocasiones, que nosotros tenemos que ir allí a hacer gol también, o sea, no a defender. Y en ese es nuestro pensamiento, en pasar la eliminatoria, ni allí no a defender el resultado, sino a por el partido. Pues a por el partido y a por la eliminatoria, lo indicaba el jugador del conjunto blanquiazul, Paco Lorca. Enfrente estaba también un ex del conjunto blanquiazul, Rafa Soriano. Así había visto el partido y a su ex equipo, al conjunto blanquiazul. Sí, la verdad que a nadie nunca perder un buen resultado. Pero bueno, después de cómo se nos pone el partido en el minuto 7-8 con un gol y con un jugador menos, pues la verdad que no es más resultado del todo. Como tú dices, la eliminatoria sigue abierta y ahora vamos a nuestra casa a ver si podemos remontar. ¿Qué te ha parecido este Lorca? Bueno, creo que este campo no le favorece, igual que no le favorece el mal estado del Artés. Creo que necesita un campo para jugar al fútbol por los jugadores que tiene y creo que deben de dar más y jugar más al fútbol. A decidir la eliminatoria allí en casa, ¿no? En el Municipal. Sí, en nuestro campo, que la verdad que no estamos teniendo buenos resultados, pero bueno, nos gusta esta competición y queremos llegar a la final. ¿Cómo está siendo la temporada en el Palmar para Rafa Soriano? Bien, bien, tranquilo, sin la responsabilidad esa de cómo tiene el Lorca de estar arriba, y eso es importante para jugar más tranquilo y más relajado. Rafa Soriano, el delantero almeriense, que hablaba también de su equipo del Palmar, que este próximo fin de semana se va a medir a Huelca Rovera en competición liguera. Y también hablando con el director deportivo, con Germán Córdoba. Estuvimos hablando del partido de la eliminatoria y de la situación de Andrés García Tebar. Nos indicaba Germán Córdoba que, sobre todo, confianza con el técnico. Sí, todavía queda mucho, quedan 90 minutos. La verdad es que se nos ha puesto bien el partido con la expulsión del portero y un gol a favor, pero bueno, esto Copa Federación, hay gente que hay que darle minutos, la eliminatoria está abierta, bueno, miremos allá a jugar y a ver lo que depara. Obliga, ¿no?, a que tengáis que marcar un gol como mínimo. Sí, ya nos obliga a marcar allí, pero bueno, nosotros con la gente que tenemos, pues en cualquier momento es difícil que nos quedemos con el marcador a cero. Vamos a confiar en el equipo y que saquemos la eliminatoria adelante. Hablamos un poquito de esa mini crisis, ¿no?, que está atravesando el equipo, porque no por resultados, porque por resultados es verdad que el equipo todavía no ha perdido, pero es verdad que a este equipo se le exige siempre lo mejor sobre el terreno de juego y quizás se le exige siempre el ganar y vencer y convencer, como se suele decir. Sí, bueno, aquí la afición es muy exigente, nosotros también tenemos el listón muy alto, nos marcamos un objetivo. Pero yo no veo que el equipo esté pasando ahora mismo por ninguna crisis, ni mini crisis. La verdad es que, ya te digo, yo tengo total confianza, la directiva yo creo que también. Confiamos plenamente en todos, los futbolistas, entrenador, en el trabajo que se está haciendo. Los resultados no han llegado estos últimos dos partidos de liga, son dos empates. Bueno, seguimos segundo, no nos hemos descolgado, seguimos entre los cuatro primeros. En Copa Federación, como hemos dicho, la eliminatoria está abierta. Vamos, estamos en las competiciones y yo creo que sí, que se nos puede exigir a lo mejor un poquito el mejor juego, que se nos puede exigir, pero por esfuerzo, por estar ahí, yo creo que el equipo está bien y está dando la cara. ¿Cómo se puede mejorar ese juego, Germán, del equipo? Bueno, ellos mismos se tienen que convencer, ¿no? Hoy, por ejemplo, un partido que no hemos quedado muy pronto con un futbolista más sobre el campo, pues hay que saber leer el partido, elegir las mejores opciones, muchas veces nos precipitamos. Yo creo que un poquito también falta de confianza, no falta de confianza a los futbolistas, pero sí creer un poco más en que podemos demostrar lo que tenemos y llevarlo a cabo, nada más. ¿Ansiedad en la plantilla, Germán? No, yo creo que no, son futbolistas que ya conocen la categoría y que conocen pues, este tipo de situaciones. Yo creo que no, la palabra no es ansiedad, es creérselo, es demostrarlo, son otras circunstancias que a lo mejor el futbolista pues le está costando sacar, pero yo creo que con el paso de los partidos yo creo que iremos sacando esto adelante. Como te digo, no hay que preocuparse, son gajes del oficio y el equipo saldrá seguro de ahí. La última, Germán, plena confianza en el míster, está cuestionado. Totalmente, ¿no? 100%, tanto mía como de la directiva. El tiempo luego pues, nos va a decir dónde tiene que estar el equipo, dónde, si Andrés ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien, yo creo que de momento sí.
no hay que pensar en nada, confianza 100%. Además, desde aquí ratificarlo, ¿no? Pero darle ánimo y que pensamos que su trabajo está siendo muy bueno y que al final pues todo esto va a salir adelante, vamos. Plena confianza de Germán Córdoba, el director deportivo de la directiva, al técnico blanquiazul, al técnico manchego Andrés García Tebar. Pasito adelante en las semifinales de Copa Federación, 2-1 ganó el Club de Fútbol Lorca Deportiva la vuelta el próximo miércoles 14 de octubre. Además también el Alhama venció 2-1 al Mar Menor, toma ventaja el equipo de Luis Franco, la vuelta también el próximo 14 de octubre. Los dos equipos que logren pasar a la final la jugarán el 21 de octubre en campo aún por definir. Y en competición liguera, pues le decimos los partidos que tenemos de los equipos de la comarca para este fin de semana. El Huerca Lobera recibe a El Palmar el domingo a las 5 de la tarde en el Hornillo. El Club de Fútbol Lorca Deportiva viajará hasta Pinatar para medirse en el José Antonio Pérez al conjunto pinatarense. Será el domingo a las 5 y media de la tarde. El Atlético Pulpileño jugará en Mula, en el Municipal de Deportes de Mula, el domingo a las 11 y media de la mañana. Y el Águilas recibe el domingo a las 5 en el Rubial al Caravaca. Un partido para que es posible que esté ya Ramón Arcas, la última incorporación del conjunto aguileño. Años te fuiste a la cantera del Oporto, ¿no? Racing de Santander, Getafe B, Recreativo de Huelva, Cartagena. ¿Qué ha cambiado ese chavalín que salía de Águilas ahora? Ha aprendido mucho, me imagino, ¿no? Muchas cosas ya en la maleta. Bueno, es verdad que aunque siga siendo joven, he pasado por muchos equipos, algunos de nivel, como has dicho, pero sí, bueno, quizás pues, he madurado mucho, fui con temprana edad y bueno, ahora tengo la idea más clara, como estamos diciendo, soy bueno, más maduro y bueno, y nada, lo único que debo decir es que tengo ganas de empezar ya y volver a jugar, porque llevo tiempo, bastante tiempo sin entrenar, sin jugar, y la verdad que tengo muchas ganas de hacerlo todavía si cabe más. Con el Águila. Ganas de jugar y ganas de hacerlo de nuevo con la camiseta del conjunto blanquiazul. Eso en tercera división. En territorial preferente, la Olla Lorca Club de Fútbol va a jugar el sábado a las 6:30 de la tarde en el Complejo Deportivo Ángel María Villar. Será a las 6:30 ante Monte Casillas con colegiado José Antonio Martínez López. Y el Olímpico de Totana, en su terreno de juego en el Juan Cayuela, recibe el domingo a las 6 de la tarde al Jumilla. También tenemos horario ya para las chicas en segunda división femenina, las chicas del Club de Fútbol Lorca Deportiva Féminas, que van a jugar el domingo a las 5 de la tarde ante Levante B en el terreno de juego de Nazaret. Atención, partidazo en segunda división femenina en ese grupo 7, porque se miden los dos primeros clasificados. Las chicas de Ginés Quiñonero, líderes con 12 puntos, Levante B segundo con 12 puntos y tan solo separados con un gol de diferencia. Y terminamos con varios apuntes de polideportivo. Unexport, cooperativa lorquina del sector hortofrutícola, con presencia en más de 30 países, patrocina y apoya al piloto Juanfran Guevara en el Mundial de Motociclismo. Porque nos mueve la ilusión, el compromiso y la máxima calidad. Infórmate en unexport.es. Unexport, naturalmente. Terminamos con varios apuntes de polideportivo. El primero de ellos, que esta noche comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. Ahí está Juanfran Guevara en la primera cita de la gira asiática. Será esta madrugada de 2 de la mañana a 2:40. Es la primera cita de los entrenamientos libres. Madrugada del viernes al sábado, 5:35 la clasificación y la carrera la madrugada del sábado al domingo a las 4 de la mañana. El Club Ajedrez en Lorca va a disputar en el Complejo Deportivo Felipe VI sus enfrentamientos como local en las competiciones de Liga Regional. Además, hace escasos minutos se ha confirmado que Lorca va a ser sede del Campeonato Regional Cadete del 18 al 25 de octubre de ajedrez. Y también les tenemos que indicar que ha habido un pequeño cambio en la jornada de ciclopaseo y clausura de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Será el lunes a las 11 de la mañana, pero no desde el Huerto de la Rueda, sino desde el Complejo Deportivo Felipe VI. Lunes, 11 de la mañana, salida y llegada en el Complejo Deportivo Felipe VI, el ciclopaseo, jornada de clausura de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Esto es lo más destacado de esta jornada deportiva. Les dejamos con la tarde. Recuerden, mañana más deporte.